Hola, 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 mis amores, ¿cómo están? Espero que se me encuentren súper, súper bien. El día de hoy les traigo un hermoso diseño, espero que les guste demasiado. Me ha parecido que estos últimos videos les han gustado muchísimo, entonces quiero compartirles más contenido como este. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de mis videos. Para comenzar, estaré utilizando una base clara. Un esmalte que sea clarito, vamos a estarlo aplicando en las dos uñitas del dedo anular y el dedo medio. Vamos a estar dando dos capitas aproximadamente de cada esmalte. En la uña meñique voy a estar aplicando un esmalte negro. Aquí estoy utilizando esmalte semipermanente, ustedes ya pueden escoger qué esmalte utilizar, sea tradicional o esmalte semipermanente para curado en lámpara. Aquí estoy dando mi segunda capa y recuerden que el diseño que lleve la uña del dedo meñique es la misma decoración que va a llevar el dedo pulgar. Si la uña del dedo meñique no lleva ninguna decoración, entonces el dedo pulgar tampoco. Aquí en esa, en el dedo índice voy a estar haciendo, aplicando también un esmalte negro, pero en esta uña voy a estar haciendo el efecto sugar. Entonces primero estaré esmaltando estas otras y luego estaré esmaltando esta uña. Yo no les muestro la parte donde llevo a curar en lámpara para no hacer tan largo el video, sino que ir directamente al grano. Entonces aquí yo ya curé las otras uñitas y paso a esmaltar esta otra uña. Con el esmalte fresco, sin llevar a lámpara, voy a estar utilizando este glitter de color negro y tiene unos tornasolados muy muy bonitos, unos destellitos, perdón, muy muy bonitos, brilla demasiado, se ve súper lindo como para la noche. Este diseño lo pueden lucir tanto para la noche como para el día, puede ir al día a día. Es un diseño a la vez elegante, a la vez casual, bueno, ya como ustedes quieran. Hay personas que no les gustan los diseños tan sencillos, a otras que sí, pero entonces ahí tienen para que escogen. En mi canal hay mucha, mucha variedad de diseños. Entonces con el esmalte así fresco empezaré con esta palita a rociar el glitter. Lo vamos a estar colocando así sobre la uña, teniendo cuidado de no tocar con la palita la uña en sí, porque si no vamos a dañar el efecto que estamos haciendo. Antes de llevar a la lámpara, lo sacudí encima del botecito, llevé a la lámpara, curé por 30 segundos, saqué de la lámpara y sacudí. Ahora sí, con mucha tranquilidad podemos sacudir porque ya él no se va a dañar, ya él está seco, está totalmente curado, entonces no se van a regar los glitters. Ahora, aquí en esta otra uña del dedo anular, lo que hice fue aplicar Top Coat en la parte del borde libre de la uña, o sea, en toda la punta, hasta la mitad de la uña. Con este pincel que es para tomar glitter, estando el esmalte fresco, voy a estar tomando este mismo glitter, o sea, que ya no lo haré con la palita, sino que lo haré con este pincel, con esta brochita. Viene siendo casi lo mismo que hicimos en la otra uña, solo que aquí no voy a utilizar la palita, sino la brochita. ¿Por qué? Porque con la brochita voy a hacer ese efecto difuminado hacia la mitad. Llevé a la lámpara, saco de la lámpara, sacudo y vuelvo y coloco otra capa de esmalte transparente. Una vez puesto el esmalte transparente, o sea el top coat, estando fresco, voy a estar colocando estas estrellitas bien bonitas. Ya ustedes las van a poner de acuerdo al gusto de ustedes. Yo en este caso las voy a estar ubicando de esta manera, sin tapar por completo el color negro. Debe de verse el degradado y el color negro para que se vea bien bonito y los glitter se puedan alcanzar a notar a simple vista. Una vez puestos los detallitos, vamos a llevar a la lámpara, vamos a sacar y vamos a continuar con el otro diseño del dedo medio. Ahorita vamos a pasar a encapsular estas estrellitas. Las vamos a encapsular con el mismo color, con el mismo esmalte Top Coat, porque debemos de estar dando tres capitas aproximadamente para que se quede bien sellado y las estrellitas no se nos vayan a caer. Con un pincel liner y painting gel voy a estar haciendo una coronita muy bonita, pero muy fácil también, muy sencilla. Estas coronitas las vemos mucho en las redes sociales, pues en los diseños en sí que se ven en Instagram y todo eso. Entonces es muy fácil, aquí ven cómo la puedo hacer de rápido.
Y luego de que la hagamos, vamos a llevar a la lámpara, vamos a sacar y vamos a comenzar con este painting gel de saturación a rellenarla por completo, sin tocar la línea, sin tocar la silueta, para no tener que volver a repasar nuevamente esas líneas. Si de pronto no tienes mucha práctica y de pronto tocas mucho las líneas y se te tapan, entonces te recomiendo que hagas tranquilamente el relleno y luego que pases nuevamente a delinear esa coronita. Vamos a rellenarla súper bien. Y cuando ya la tengamos bien rellenita, ahora sí vamos a llevar a curar a la lámpara. Aquí continúo rellenando. Ya curé en lámpara y ahora lo que voy a estar haciendo es un corazoncito en esta parte de abajo con ayuda de un punzón. Es súper fácil y súper rápido hacerlos con punzón. Si tienes más práctica, también lo puedes hacer con un pincel y también te va a quedar hermoso. Ya depende pues como la práctica que ustedes tengan. Y con este mismo punzón voy a estar haciendo unos pequeños punticos en la parte de arriba de cada esquinita de la corona para darle más forma. Con ayuda del mismo pincel con el que realizamos la corona, voy a estar haciendo una marcación como tratando, o sea, voy a estar haciendo un francés, pero muy delgado, haciendo la marca en todas las esquinitas, unas líneas en todas las esquinitas de la uña, sin tocar zona de cutícula. Entonces no quedaría pues como la uña enmarcada, sino que va a quedar tipo francés. Y lo vamos a hacer con el mismo pincel liner y con el mismo painting gel negro. Bueno, para hacer esas líneas deben de tomar muy poca cantidad de pintura para que no les vayan a quedar muy gruesas. Recuerden nunca perder la estética de los diseños que estén realizando para que así se les puedan ver bien bonitos y no se vayan a ver como muy saturados. A veces hacen una línea muy gruesa y se ven los diseños muy, muy saturados. Luego con el mismo punzón voy a estar haciendo unos pequeños punticos en la parte de abajo para dar más detalle a la coronita y miren qué bonito se va viendo este diseño, de verdad que a mí me encanta, díganme ustedes qué tal les está pareciendo. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. Aquí lo que voy a pasar es a encapsular ya las estrellitas, a sellar por completo toda mi decoración. Voy a estar dando tres capitas aproximadamente en esta uñita, que es donde coloqué las estrellas. El encapsulado debe de ser muy delgado, pero dando tres capas, o sea, entre capa y capa, darlas muy delgaditas e ir sellando cada capa por 30 segundos, para que el encapsulado no les vaya a quedar muy grueso y a la hora de mirar la uña de un perfil no se les vaya a ver como muy morruda. Luego voy a estar también sellando las otras uñitas, la coronita y la otra, excepto la del efecto Sugar. ¿Por qué se llama efecto Sugar? Porque no se le aplica ningún sellante sobre la uña, o si no, no quedaría efecto Sugar. Así es como nos quedaría este hermoso diseño. A la uña del dedo donde hicimos el efecto Sugar no le va a pasar absolutamente nada. Este sería el resultado de esta hermosa decoración. Recuerden regalarme un super like si les gustó este tutorial, compartirlo en las redes sociales, regalarme un comentario. Un besito y nos vemos en un próximo video. Bye.